Good evening. Good evening, Luciana. Good evening, teacher. Hi, good evening. How are you? I'm fine. Okay. Only you are connect, not right now. La clase. Solo es solo para mí. Yes it's personal. <laughs> Ah, esa Edwin también. Es que miren, les está agarrando la tarde últimamente. Ya vi. Sí, ya estamos cansados. <laughs> ya están cansados, pero mañana terminamos este este curso y luego viene el otro. ¿Ya se inscribieron en el otro? Yo sí, ya me inscribí, pero fíjese que he tenido un problema que como yo estoy en Santa Ana, ¿verdad? sí, entonces yo la documentación hago aquí en Santa Ana y el departamento de comunicaciones está en San Salvador. Entonces como que de allá no han enviado mis documentos. Ah, ok. Ah va, pero ya, ya se los van a mandar, como no hemos terminado todavía con este, posiblemente por eso no los han mandado. Ajá, yo ya firmé y todo, o sea ahí solo esperando que yo los envíen. Uh -huh. yeah. Ya le van a, ya le van a responder. Lo importante es continuar. Pero este curso va a ser más pesado, Tía. Eh, dos horas, pero van a aprender más. Como siempre, hay que buscar lo positivo, van a aprender más, es lo, es lo importante. ¿Qué es eso? Sí. ¿Telmi, ¿No escuché? Usted será, ¿Usted será nuestra instructora o va a haber otro? Fíjese que no sé, yo creo que va a haber otro. Ay, teacher, porque sí. yo ya me acostumbré a buscar. Sí, no, pero los cambios son buenos. Son mm -hmm. buenos porque eh, cada no, quien. Todos tiene su todos sí. pero no todos, teacher. todos los cambios son buenos. Exacto. Ah, okay. sí, sí. Bueno, mm -hmm. pero ustedes saben que cualquier cosa, yo también soy su amiga, aparte de su teacher. Ustedes, si tienen dudas, me pueden escribir, aunque estén con otro maestro. Yo les puedo ayudar siempre. ¿Ya? Cualquier duda que tengan. Fíjense que, sí, tengo todavía estudiantes del, del, del módulo pasado que me escriben de vez en cuando y me preguntan algo y ahí estamos siempre en contacto. Entonces, don't worry. You Lo que pasa es que usted para... dijo que ya no quería seguir con nosotros, ¿verdad? Ya la no, verdad. <risa> <risa> para nada. A mí me gusta trabajar con ustedes. No, y principalmente porque hemos, hemos trabajado juntos también en el anterior y, y este, me gusta. Me gusta ayudarles. Entonces siempre voy a estar ahí para ayudarles. ¿Verdad? Aunque estén con otro teacher, cuando ustedes quieran me escriben. Yo con gusto les ayudo. ¿Ok? okay Now. Teacher. Ok. Por lo menos, mire, ya tenemos más conectados. Ya tengo cuatro. Les está agarrando mucho la tarde. Vienen corriendito a conectarse, quizá. Ok. Now. I need some information about you yesterday. Where did you go yesterday? Did you take a rest? Did you take a rest yesterday? ¿Tomó un descanso ayer? Cualquiera, contéstame. I need your participation. Yes, teacher. Okay, le voy, voy a poner las preguntas aquí, miren, para que lo sientan más fácil. Okay, let me see. Okay, here we have some questions about yesterday. Can you tell me where did you go yesterday? This one, where did you go yesterday? Can you tell me what is the meaning? Where did you go yesterday? What is the meaning? Donde fue ayer? Donde fue ayer? Can you tell me? I need. Use the past. Please use the past. Where did you go yesterday? Where did you go yesterday? Can you tell me please? Donde fueron ayer. Good evening, teacher. Hi, good evening. I am where to cement cemetery. Okay, cemetery or graveyard. This is the cemetery or camposanto santo graveyard. Yeah. And who is there, Claudia? Who is there? In Perulapía is near to Suchitoto but who who is there my grandfather and grandmother and your grandmother excellent thanks for your participations now what about the rest of the class where did you go yesterday I need your participations because remember that to speak English is very important. And this is the, the opportunity to, to, speak English, right? ¿Quién más quiere participar? Where did you go yesterday? I. Okay. Tell me, Elio. I bicycled on my mom in Chalatenango. Okay, Elio. Elio said, I I what? I i was. I visited. With, uh, my mom. My, mother. To my mom. Where? Donde? In Chalatenango. Chalatenango. I visited to my mom in Chalatenango. Okay. And Claudia told me. I visited. Or I went. I went. To the graveyard. To visit my grandfather. And my grandmother. ¿Ya? ¿Quién más quiere participar? Where did you go yesterday? Si no inventen, lo, lo importante es que practiquemos. Try to speak, English. speak English. Ok. I went. I went to a school. To the school. With my older daughter. Older daughter, su hija mayor. Uh -huh. Ok. Sí. Tenía un evento. Because we had an, an event. event. Ok, miren. Qué bonito. Aquí utilizamos el had, que es un verbo en pasado. And we use went. Try to practice, please. Tratemos de practicar siempre los verbos en pasado. En here, We use went to, miren, went, visited, visited. What else? I went to the world. I went to the world. To my, my to job. Ah, uh, my job. Ah, fue a su trabajo. Yes, teacher. Ok. I went to my job. Yo fui a mi trabajo. Ok. Dígame, yo no descansé ayer, Jocelyn. Eh, um, ¿O ay, no tuve ay, tiempo de, 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 de okay. descansar ayer. ¿Cómo podemos decir, no tuve tiempo de descansar ayer? I. Eh, um, ay, How, how. quieres ayúdenle Yes, elio ayúdale. I, did, I, did I didn't have how. the time. No tuve rest. tiempo. rest, rest. To rest, rest. yesterday. excelente I didn't have the time to rest yesterday. No tuve tiempo de descansar ayer. ¿Ya? Yeah? Why? Because she went to her job. Now, tell me. Una pregunta. ¿Y yeah? ahí no tendríamos que poner el verbo en pasado? And didn't. Mm, porque va okay. didn't. Yeah. Eh, lo podemos poner en presente. Sí, como cuando lleva el did o cuando lleva el did, ese es el auxiliar, el did. Entonces, cuando va un auxiliar, siempre vamos a utilizar el verbo en presente. Lo vamos ah, a okay. utilizar en pasado únicamente cuando es una oración. Y digamos, eh, yo, ella dice, no descansé ayer. No descansé ayer. ¿Cómo podemos decir? Ahí sería una oración, no descansé ayer. I have bueno, have. Aquí, como siempre llevamos el auxiliar, I didn't, siempre va a ser oh. el verbo en, en presente. Miren, I didn't have. ¿Ya? Porque está, está el auxiliar. Vamos a hacer otras para que le, les quede más claro. Aquí está, I didn't have time to rest yesterday. Va el verbo en presente porque llevamos el auxiliar antes. ¿Ya? Yeah? Now, did you visit any place yesterday? This question, question number one. No, teacher. No. No, I didn't. No, I didn't. No, I didn't. Dígame una oración, a sentence using this one. Because I stay at home. I I went to my job. But no I didn't. No dice no no lo hice porque fui a mi trabajo. I went to visit my job. This is a sentence. Aquí llevamos solamente el verbo. Miren, ya el verbo en pasado porque es una oración. I went to my job. Ok. Another participation. Did you visit any place yesterday? Another volunteer? Yes, I did. I visited my town. Yes, I did. I visited my town. My what? Town. Pueblo. Town. Ah, okay. I visited my town. Yo visité mi pueblo. Excellent. Another participation? Remember that these exercises are practice. And the practice is very important to speak English. Puedo participar. Yes. Me encanta que participen. Did you visit any place yesterday? In eh, my case, sería. I was going to flower my grandfather, book and stay, and homework on my family project. Okay. I was. Re, please repeat. I was. I was going to flower my grandfather. Lo voy a poner como usted me lo dice. Going to Flower. My grandfather. To my grandfather. What else? Boot and stay in homework my home. I stayed. Stayed. Stay homework. My your, your uh, homework. Sí, homework. Vaya, vamos a ponerlo así. My finally, final project. Yes. About the university. Yes. Ah. From the university. Ok. Dice, I was going to flower. Dice que él fue. ¿Qué le entienden acá? ¿Que fue a qué? A poner flores, ¿verdad? A inflorar a su abuelo. Entonces, ¿cómo podemos decir acá? I was what? Ahí está diciendo él que fue, ¿verdad? Go. I, I, I was. Yo fui. Hola. Puede ser. To the graveyard. Hola, hola. Hola. Ah. Ah, ok. Sorry. Ok, vaya. I was to the graveyard. Yo fui al cementerio and put some flowers to my grandfather. Dice, miren, yo fui al cementerio o al campo santo y puse algunas flores a mi abuelo. Aquí el put significa poner, pero este es un verbo que no cambia porque es de las excepciones que tenemos. El put es igual, se escribe en presente y en pasado igual. ¿Ya? Entonces dice: En put some flowers to my grandfather, but I stayed, stayed at home, me imagino, ¿verdad? En la casa fue que hizo la tarea, ¿verdad? Sí. Ok. Sí. And then. But, entonces pongámosle aquí also. También, o si no después, pongámosle. En after, y después, en after, I stayed in my home. Working. In my final project from the university. Vaya, acá está. Mira, I went to the graveyard and I put some flowers to my grandfather. And after I stayed in my home working in my final project from the university. Acá lo he hecho así respetando los, los verbos para que usted lo tenga ahí, pero aquí también podía ser que regresó y después regresé a mi casa a trabajar en mi proyecto final de la universidad. ¿Ya? ¿Yeah? Así lo vamos a dejar. Now, another participation. ¿Did you visit the graveyard, Edwin? Edwin, are you there? Hola, hola, hello. Hola. Did you yeah. visit the graveyard yesterday? Uh, no, no, teacher. Uh, no. I okay. didn't go because I have flu. I, I have stayed what? In, I Staying at home. Ah, you stayed at home. Yes. Because, uh -huh. No, no, I didn't. No, I didn't. I, I stayed at home. Vale, miren, esa sería la respuesta. Because I flew. Because I what? Have flu. Because I uh, flu. Because what? I had flu. I had flu. flu. Ah, ok. I had the flu. O puede ser o. Oh, I was sick, yo estuve enfermo. Yeah. Yes. Yes. Cualquiera de las dos. Because I had the flu, yo tuve la gripe. O I was sick. Or I was sick. O yo estuve enfermo. Excellent. Now, were you at home yesterday, Elio? Question number three. Were you at home yesterday, Elio? Elio, Elio. Hello. Hi. Hi, Elio. Were you at home yesterday? Hi. This is the question. Were you at home yesterday? Hi. Eh, ¿Estuvo usted en casa, en casa ayer? Eh ay, no, no ¿Cómo sería la respuesta? No No I didn't No I didn't No I didn't Where, no, where I didn't. did you go? Eh, I oh, visited my mother. I visited my mother. Okay. No, I didn't. I visited my mother. Yo visité a mi mamá. Yeah. Another participation. Number four, did you take a rest yesterday? tomó un descanso ayer. did you take a rest yesterday? the question is for... let me see... for... luciana? luciana, are you there? yes, teacher. Okay, did, ¿did you take a rest yesterday? ¿Tomó un descanso ayer? Yes. Yes, I did. Yes, I did. Yes, I did. Tell me a sentence. Dígame una oración. Dígame, yes. sí, tomé un descanso ayer. Aquí yes. como... Okay. Yes, I did. Uh -huh. um, take it and rest yesterday yesterday in the morning in the morning okay ahí solamente el verbo en pasado que el, el take en pasado es took es de los verbos que cambian es este miren took okay. yes is the is in past in present is take and in past is took Ok, esos son los verbos que se utilizan con frecuencia. Es bueno que cuando tengan chancecito, denles una leída para que se los aprendan de memoria y así les cueste eh, menos o eh, puedan ya entablar una conversación con los verbos en pasado, ¿ya? ¿Yeah? Ok, this, is, this was a review about, about yesterday's yesterday activities. Now, the topic for today is... This one, questions, W questions with did, was, and where. Where did you grow up? What is the meaning of where did you grow up? What is the meaning of grew up? Crecer o creciste. Crecer o creció. Yes. Where did you grow up? ¿Dónde creciste? ¿O dónde creció? Okay, where did you grow grew up, Claudia? I grew up in, in Perulapía, Cuscatlan. Perulapía, Excellent. Where did you grow up, Elio? Elio, ¿where did you grow up? Your, your microphone. Active your mic. Yeah. Where did you grow up? I grew, I grew up in San Salvador. San Salvador. San Salvador. Yeah. Okay. Where did you grow up, Julio? I grew up in San Salvador. San Salvador. What about you, Edwin? Where? Did you grow up? Um, I grew up in Zacatecoluca. Where? I grew up in Sacatecoluca. Sacatecoluca, excellent. Now, where did you grow up? The answer is I grew up in Texas. Miren, grow up and grew up, grow up and grew up in Texas. Okay. This is in present and this is in past. Okay. Present and past, aquí es en presente. Miren, crecer, dice grow up y en pasado es con la, en vez de la o, es la e, grew up. I grew up in Texas. Now, when did you come to Los Angeles? When did you come to Los Angeles? When, what is the meaning of when? Did. Cuando. When? Cuando? When did you come to Los Angeles? Cuando vino a Los Angeles? Come. It means venir. Cuando vino a Los Angeles? The answer is I came to Los Angeles in 19, 1990. 1990. I came. Come is in present and came is in past. When did you come to Los Angeles? I came to Los Angeles in 1990. Next one. Why did you become a hairstylist? Why did you become a hairstylist? Because I needed the money. Because I needed the money. What is the meaning of hairstylist? Estilista. Hairstylist? Estilista. Yeah. What is the meaning of this question? Why did you become a hairstylist? Can you tell me, please? What is the meaning of this question? ¿Qué están preguntando acá? Why? ¿Did you come? Remember the formula. La fórmula es primero la W questions, luego va el auxiliar que es el did, el guaso, el were, el sujeto, el verbo y el complemento. Ok. okay. Now, what did you become a hairstylist? What is the meaning of this question? ¿Qué está preguntando acá en la número 3? ¿Por qué te convertiste en estilista? ¿Por qué te convertiste en estilista? ¿O por qué te hiciste estilista? ¿O por qué llegaste a ser una estilista? Porque become tiene varios significados. Llegar a ser. Eh, también, ¿por qué se hizo? ¿Ya? Sí. Entonces dice, ¿por qué...? Por qué te convertiste en un estilista? Because I need the money. What is the meaning of need? Necesita. Necesita O necesitaba dinero. Porque necesitaba el dinero. O necesité el dinero. ¿Ya? Yeah? How old were you? How old were you in 1990? How old were you in 1990? What is the meaning of this question? Analyze and tell me please. Analyze the questions and and tell me the meaning. How old were you in 1990? How old ¿Cuántos años? ¿Cuántos años tenías en 1990? Excelente. How old were you in 1990? ¿Cuántos años tenías en 1990? Por ejemplo, Albita, how old were you in 1990? Invent, 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 <laughs> okay. there is no problem. Um, the, the, yeah. the, the, the important thing is to speak English, right? Okay. How old were you in 1990? i i have i, have, I was I, I was i was um see, no see um Invent. Um, twelve twelve years old twelve years old okay oh i was twelve, 12 years. look these the sensors. how old were you I in nineteen ninety I was 18. yo tuve 18. o yo tenía okay. 18. ¿ya? Yeah? Now, okay. Rosy, how old were you in nineteen, 19, in 1999, en 1999? You can invent the answer, there is no problem. How old were you in 1990, O in 19, 1999? Me, teacher, I was okay. uh, three, three. I was three. Yes. Excellent. Now, what was your mayor in college? What is the meaning of mayor? Do you know this, this, this word or is new for you? What was, what? Is new? Mm. ¿Es nueva esta palabra yes. para ustedes? Okay, mayor it means carrera. In college it means university. Okay. And then, what was your mayor in college? What was your mayor in college? What is the meaning? Mm -hmm. Si mayor significa carrera, y college, uni university, what is the meaning of the question? ¿Cuál fue? ¿Qué ¿Cuál fue eh, la, la, ¿Cuál fue su carrera eh? en la universidad? What was, ¿Cuál okay. fue su carrera en la universidad? It was drama. Fue drama. It was drama. ¿Ya? Yeah? It was drama. How okay. was college? How was college? ¿Cómo fue la universidad? O cómo estuvo la universidad? How was college? ¿Cómo estuvo la universidad? What is the answer? It was. It was great. It was great. Estuvo grandioso, estuvo espectacular. It was great. ¿Ya? Yeah? Estuvo espectacular. Tell me eh, en, eh, en, la, en, la, en la pregunta, how was your mayor in college? Yeah. Eh, la pregunta es ¿Cuál fue su carrera en la universidad? Entonces la yes. respuesta vamos a I was drama, eh, pero ¿qué quiere decir eso? O sea, o pues, ¿en qué momento vamos a responder eso? Porque es una pregunta como como, como cerrada, ¿verdad? ¿Cuál, ¿Cuál es la carrera en la universidad? Y quiere decir algo drama, drama. Ok. Dice aquí, what was? Carrera. Yes. Dice, what was? Actuación ¿Cuál fue? Como, okay. Sí, como en otros países tienen diferentes okay. carreras a las nuestras. Entonces, en este país, okay. en Estados Unidos, tienen esa carrera que es como, como dramatizaciones o actores. Entonces, acá la Eso carrera tenía, que la ellos tenían. El drama. Ok. Ahí existe la, la carrera de drama. Por eso le dice, cuando le dice aquí it was okay. drama, significa fue drama. Okay. O era drama. ¿Ya? It was fue okay. o era drama. Okay. Now. Miren qué importantes las preguntas. Me encanta que me pregunten porque no se quedan con dudas. Right? This is important. No tengan pena de preguntar. Ok. okay. How was college? Okay. ¿Cómo estuvo la universidad? It was great. Estuvo maravillosa. Estuvo espectacular. It was great. Yeah. Now, this is a, an exercise. Watch the questions with the answers. Match the questions with the answers. Vamos a trasladar. I need your, your participation. When Where and when were you born? When and where were you born? Analyze the information that is next with letters. Van a ver esta, miren. Van a escoger una de estas, cuál es la respuesta que corresponde acá. Y me van a decir la letra. Okay, ¿Qué letra sí. pertenece acá? ¿Qué respuesta? Sí. letter c, when and where? when and where were you born? letter yeah. c, the answer c. Um, answer c. okay, letter c. now, what about number two? where did letter you f. grow up? up? letter f. letter f. f. i grew up in okay. new york okay si on. alguien no está de acuerdo, please tell me. en la respuesta. now what about number three? what about number three? a. a. number three. is when did you start school? When did you start school? Analyze. Letter. Dice, ¿cuándo inició, inició su escuela? When did you start school? ¿Cuándo inició su escuela? Analyze G. and tell me. G. G. Letter, G. G. Letter G. Letter G. G. And then, and then, and then, I, yes. I entered okay. first grade in 1989. Dice okay. yo ingresé. Enter es como entrar o ingresar. I entered, dice yo ingresé al primer grado en 1989. I entered first grade in 1989. And then the correct answer is letter G. Now, what about number four? I let it be, letter A. Are you sure yes. yes, how old were you then? I was six. Le A. What about number five? How was your first day of school? How was your first day of school? Le It was a little scary. what is the meaning of uh, scary? asustado. 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 it was a little scary. estuvo un poco temeroso, verdad? un poco temeroso, un poco complicado, ya. un poco asustado, estuve un poco asustado, ya. now, what about number six? Who was your first friend is in school? D. Letter, D. Letter D. Her name was Diane. Letter D. Yeah. What about number seven? Letter B. Number seven. What was he or she like? Letter B. She was really shy. What is the meaning of shy? Callado, no. tímido, tímida o tímido. Shy or callada. She was really shy. The question is for Aixia. Are you shy, Aixia? Um, no. No. No, really, okay. no. What about Vivian? Are you shy? Vivian. Sure. Okay. Not I too. consider that Aixia and Vivian are, are nice, nice people. Thank yeah. You. And, Thank and, you. And, and I consider that you are friendly. Son amigables, right? But Thank you. they aren't shy. Okay. Now, what about number eight? What Thank did you. you take this class? Why did you take this class? Letter E. Letter E. What is the meaning of this question? ¿Qué significa esto? Why did you take this class? ¿Por qué tomaste esta clase? ¿Por qué tomaste esta clase? What is the answer? My English wasn't very good. ¿Por qué tomó esa clase? que mi inglés no era bueno. Porque su inglés no era bueno. My English wasn't very good. Mm. excelente Rosy. Okay. Now, do you have any questions for this part? Pregunten aunque se, aunque sientan que es, que, que no, no, que, que, que no sea importante la pregunta porque a veces así se quedan pensando. Y se quedan con la duda y no es bueno quedarse con las dudas. Todo bien el vocabulario? Todo excelente. Enter you up, little yes, scary. Yes, sure. Okay, excelente. Yes. Now, conversations. Where did you grow up? Please pay attention to the audio and read at the same time. Where did you grow up? Page 100, page 103 Exercise six Conversation. Where did you grow up? Listen and practice. So Chuck, where did you grow up? I grew up in Texas. I was born there too. And when did you come to Los Angeles? In 1990, I went to college here. Oh, what was your major? Drama. I was an actor for five years after college. That's interesting. So, why did you become a hairstylist? Because I needed the money. And I love it. Look, what do you think? Well, uh. Okay. Now, I needed two volunteers to read this conversation. Only two. Please, volunteers? Me, teacher. Okay, thanks. And what Me, else? Me, teacher. Okay, thanks. Who is Melissa? Me? Okay, Aixia, start, please so sure, where did you, you did you grow up i grew up in texas i was born there too and when did you come to los angeles in uh, teacher, 1990, 1990. 1990. Thank you. 1990. I went to oh. college here. Oh, what was your major? Drama. I was an actor for five years after college. That's interesting. So, why did you become a hairstylist? Because I need the money and I love it. Look what do you think well um excellent thanks for your participation now so shock where did you grow up i grew up in texas i was born there too and when did you come to los angeles in 1990 i went to college here oh what was your major drama I was an actor for five years after college. That's interesting. So why did you become a hairstylist? Because I needed the money and I love it. Look, what do you think? Well, oh. O sea, que no le gustó el corte. Miren, porque qué terrible, it's ugly, right? Es feo. Se quedó pensando, miren si sí o no, si le gustó el, el cabello o no, cómo se lo ha dejado. Ok, now, what is the meaning of where did you grow up? This one. Where did you grow donde up? ¿Dónde naciste. ¿Dónde oh, creciste? ¿Dónde creciste? En I grew up in Texas. What is the meaning? Pues, nací en Texas. Crecí en Texas. I was born there, too. Yo, 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 yo nací también ahí. Yo nací también ahí. I was born there, too. And when did you come to Los Angeles? ¿Cuándo viniste a, a Los Ángeles? Cuando viniste a Los Ángeles? En 1990. En 1990. I went to college here. Yo, yo fui al colegio acá. Yes, yo fui a la universidad aquí. Oh, what was your major? ¿Cuál, cuál, ¿Cuál, ¿Cuál fue su carrera? ¿Cuál fue su carrera? Drama. Drama. Uh -huh. Drama. I was an actor for five years after college. Okay. Fue actor por cinco años después del colegio, de la escuela, y, de, de, la la escuela de la universidad. Yes. I was mm -hmm. an actor for five years after college. Fue un actor por cinco años después de la universidad. That is interesting. Qué interesante. Eso es interesante. So, why did you become a hairstylist? ¿Por qué llegó a ser un estilista? Because I needed the money, porque necesitaba dinero. And I love it, y me gusta. O sea, aparte del dinero, también le gusta la carrera. And I love it. Look, mira, le dice. Le muestra en el espejo, miren acá. Le está mostrando en el espejo el corte. What do you think? What is the meaning of what do you think? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas o te gusta? What do you think? Mm -hmm. Well, oh, le dice, le dice bien, no le gustó, verdad, que se queda, oh, pensando o viendo qué que, que es lo que le hizo en su cabello, ¿ok? Do you have any questions about this conversation? Everything is okay? Yes, teacher. Okay. Yes, it's okay. 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 Now. This is the another practice and some new vocabulary. It's called school days. The instructions are complete the word map with words from the list, then listen and check. Okay, le voy a explicar un poquito acerca de esto para que ustedes lo completen. Dice complete the word. Map with word from the list, then listen and check. School days, día de escuela. School days. Acá tenemos vocabulario importante. Like, for example, college, it means university. What is the meaning of elementary? Elementary también es algo de escuela, pero que si han escuchado de eso, ¿Qué creen que es? ¿Cuál es the meaning of elementary? ¿Es algo no, de escuela? Una, una ¿Mm -hmm. escuela especial, tal vez. Primaria. No. Sí, primaria. Vaya. Aquí nosotros en el país tenemos primaria, secundaria y bachillerato, ¿verdad? Esas son las tres ramas de nuestra educación en nuestro país. En Estados Unidos se le llama elementary. A veces desde de, pre-K. Pre-K le llaman cuando es un pre kinder. Desde de okay. pre pre-kinder hasta sexto grado y en algunas escuelas lo toman desde pre K que es pre kinder hasta fifth grade hasta quinto grado en algunas es hasta sexto y en algunas es hasta quinto y ese es el elementary school desde pre K from 50 or 60 ¿ya? hasta quinto o sexto esa es la elementary es como, es como la primaria pero cubre todo eso cubre desde desde, desde el pre prekinder Now, tenemos el high, high school. High school, ¿alguien ha escuchado acerca de eso, de high school? La mayoría de la gente ajá, dice high school. Ajá, la high school es como cuando los jóvenes son, son o sea, ed educados, pero es antes, como antes de ir a la universidad. Aquí nosotros vamos a la universidad después de de bachillerato, ¿verdad?, Después de bachillerato, nosotros nos incorporamos a la universidad. And then high school is a secondary school where teenagers are educated before starting college or getting jobs. Es prácticamente como de noveno a bachillerato. Eso cubre el high school. Es como la. La, la segunda escuela donde los jóvenes son educados dice antes de ir a la universidad empieza en el colegio dice y después empiezan a trabajar adquieren un trabajo entonces ya después es como que ellos vayan de noveno a bachillerato ese rango más o menos de noveno a bachillerato se llama high school y luego ellos van to the college van a la universidad now we have a junior high Junior high, ese también es eh, siempre de estudio, pero la junior high es como de, de séptimo a noveno grado. De séptimo a noveno y luego sigue la high school, ¿verdad? Que es de noveno a bachillerato. Primero tenemos, first elementary, that it cover the pre-K to, to, to six or seven. Digamos que es de hasta quinto o okay. sexto grado, elementary. Luego vamos con el junior high, que es de séptimo a noveno grado. And after high school, es okay. de noveno a bachillerato, a, aunque ahí hay, son cuatro años los que hacen, dicen. Y después eh, van ya a la universidad, que es el college. Ya, yeah? this, this is important. And now. Do you have uh, some questions about this vocabulary? For example, lounge room. Lounge room. What is the meaning of lounge room? Es comedor, este miren, comedor. Lounge room. Now, in your notebook, you have only, only three minutes or four minutes. Pongan acá en las clases ¿Cuáles de estos vocabularios corresponden acá? Pongan otras en school, cuál de estas corresponden a school y cuáles corresponden a places. List right now in your notebook. solo vamos a trasladarlo, remember that is match, match the words from the list to this space, classes, schools and places. if you have any questions about this vocabulary please let me know math is matemática physical education is educación física what is the meaning of playground Playground es un, un campo de juegos o un, un patio, patio para jugar. Playground. Science, ciencias. Rosie what about Jessica? Did you finish? Yes. Okay. Todos terminaron ya. Yes. Yes. Now, pay attention to the audio and and check your your answers. Van a escuchar el audio y van a eh, van a escuchar la respuesta, van a chequear sus respuestas si son acordes al audio, right? now, please pay attention to the audio. school days. history. math. physical education. science. schools. college elementary high junior high places classroom gym lunchroom playground can you listen again quieren escucharlo oh. de nuevo? yes okay yes okay history Math Physical education Science Schools College Elementary High Junior High Places Classroom Gym Lunchroom Playground. Okay. Estaba bien lo que lo que hicieron o no. Yes teacher. Yes. Un nada me equivoqué. Okay, but it is important. And now, what about classes? First, we have history. Second, math, matemáticas, math. Mm -hmm. Number math. three, math. Physical, physical education. Physical education. And science, number four. Science. Science. science about the science. schools yeah the schools yes. first one we have college okay. second one elementary High. three hide High. and number four High. junior hide college. junior hide. yes about places <coughs> number one is classroom, classroom. number two gym, gym. Number four lounge, lounge room. room. And number play, number playground. four playground. Yes. What is the meaning of playground? Campo de juego. Campo Es un campo de juego, ya, yeah, un campo de juego. Now, vaya acá, ustedes han aprendido también este vocabulario y... Toda la importancia que tiene también la W questions. We did was and where. Well. Now for tomorrow, mañana tenemos clase. Don't forget, no se les olvide. Vamos a hacer siempre el, el reading, pero vamos a hacer unos ejercicios de repaso. De repaso también sobre el did porque veo que les está costando un poco. Traten de estudiar todo lo más que puedan los verbos de los, los que más se utilizan en presente y en pasado. ¿Teacher va a mandar algún ¿Qué? material de apoyo? No, no porque el material ya lo tienen. El material es, son las listas de verbos que les envié. Y okay. ya no les he enviado más porque eso es bastante lo que tienen ahorita de los verbos. Por eso no les he enviado más porque lo importante en eso es que usted se aprenda los lo que más utiliza. Por ejemplo, ver. ¿Cómo es el verbo ver? Sí. Díganmelo en presente y en pasado. Sí. Sí, y so. Y so. Sí, sí so. Sí. Guach de, de ver televisión. ¿Cómo es? Guach. En presente. Guach. ¿Cuál es en pasado? Guach. 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 Tiene que sonar la t washed. Y sin paz. Another otro que sea, que sea que se use todos los días. Listen, for example, listen y sin presen listen. listen. Who is in past? Listen. 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 Listened. Listened with the al final, listened. Go. Go. Y sin present, ¿cómo es en pasado el go? Went. 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 Yes, now. ¿Qué otro? Where. 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 What is the meaning of where? Usar. Repeat, please. Usar. Usar. Ok, yes. usar o usar o, o ponerse. Ese es ponerse ropa. El word y el word es vestirse. Usar o vestirse. Es este, miren, aquí se lo voy a poner. Wear en word. Ese significa es vestirse o ponerse. Por ejemplo, I wear. A nice dress. Yo visto un, un vestido bonito, o si no, I'm wearing. I'm wearing. A nice dress. Estoy vistiendo un, un lindo vestido. Wear es vestirse sobre prendas, wear and wear. Si yo pongo, I wore a nice dress yesterday, yo vestí o yo me puse un lindo vestido ayer, wear, miren, in past wear. ¿Yeah? ¿Ya? Yeah. Ya. Ok. Así así vamos a, a formular preguntas, por eso es importante que se aprendan los que más se utilizan y así ustedes pueden hacer oraciones o hacer preguntas con esos verbos para que les cueste menos ya él ya empezar a comunicarse en in inglés, right? Right. Okay. And then don't forget that tomorrow we have a class. We will have a class. Tendremos clase, right? right teacher. No hay, y teacher. remember que, que es la última clase mañana, así que hagan los ejercicios de la plataforma. Teacher. Para que, tell me. ¿Hasta qué horas tenemos mañana para entregar el, los lo, 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 lo de la plataforma? Fíjese que como no han dicho nada hasta ahorita, pero supongo que es a la medianoche. Porque ah, okay. siempre la, cuando estamos de lunes a jueves, el último día que le dan es a la medianoche. Y como mm -hmm. mañana es la última clase, no se vayan a tener y mándenos si pueden mandarlo temprano, mejor. Mm -hmm. Y si okay. no, eh, la, después de la medianoche. La ventaja es que ustedes pueden adelantar contenido, pueden verificarlo para hacer la, los exámenes, ¿right? Okay. Okay. Good night. Night. Good night. Thanks for coming. Have a nice night. See you tomorrow. Good night. Okay. Good night. Good night. Good night. Good night.